esta manera. Bueno, vamos a dejar que enfríe un poquito la masa porque la verdad está muy caliente y no la puedo revolver con las manos porque no queremos quemarnos las manos. Entonces vamos a revolver así con un tenedor y vamos a dejar que enfríe un poquito para luego amasar muy bien con las manos. Vamos a añadir toda la maicena y comenzamos a amasar muy bien otra vez. Ahora sí vamos a comenzar a amasar de nuevo. Aquí ya amasamos muy bien, ya tenemos la masa lista, vamos a comenzar a darle forma a las arepas. Cogemos un pedacito así, formamos una pelotica, abrimos un hoyito en el centro y vamos a añadir una rodajita de queso mozzarella. La lonchita de queso mozzarella la envolvemos bien así y la metemos aquí dentro la arepa y cerramos muy bien y vamos a darle forma a la arepa. Y comenzamos dándole forma así y ya comenzamos así a amasar, a armar nuestra arepa. Y por aquí en la sartén vamos a comenzar a añadirla, que se vayan asando ahí lentamente. Vamos a armar la segunda arepa. Y mi saludo de hoy va para Juan Esteban Toro Flores desde la ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, por aquí cupieron aproximadamente 5 arepas. Vamos a comenzar a darle la vuelta sin irlas a desbaratar muy suavemente. De esta manera. Quedamos así, todavía le faltan. Vamos a dejarlas que se doren muy bien. Observen, mi gente, cómo se ve de ricas estas arepas. Vamos a sacarlas ya porque ya están bien doraditas y no queremos que el queso se siga saliendo. Bueno, mis amores, de esta manera me han quedado estas ricas y deliciosas arepas de papa rellenas de queso mozzarella. Y mi saludo de hoy va para Salomé Mejía en la ciudad de Medellín, Colombia. Un abrazo y un beso para ella y toda su familia. Si les ha gustado esta receta, los invito a que sean tan amables. Se suscriban, compartan y comenten los videos y activen las notificaciones y regálenme un buen like y déjenme saber sus comentarios con qué acompañarían estas ricas y deliciosas arepas rellenas de queso mozzarella. Sí, con un chocolatico, un café con leche o un juguito. Hasta aquí este video del día de hoy. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a todos por su apoyo incondicional. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz y plácido domingo. Bye bye.